Bueno, pues ya venimos con todos los bártulos para instalarnos en el puerto de Candás para pasar el verano. Vamos a montar el chinchorro y tenemos sorpresa, que es nuevo. Bueno, aquí estamos hinchando el dinghy, el nuevo dinghy, que tenía esta bomba automática, que la tenía cargada en el barco, y la verdad que hincha rapidísimo, te quita un montón de trabajo. Bueno, pues hemos decidido cambiar el dinghy porque... Mira, qué presión. Está súper duro el suelo este. Hemos decidido cambiar el dinghy porque el otro tenía una fuga. Uy. Y más que... Estábamos todo el día, teníamos que estar cada poco hinchándolo. Comprado este con el suelo de con suelo hinchable y la verdad que de momento mucho mejor de lo que me esperaba. Es un poco más grande que el otro y con el suelo nos va a dar más estabilidad. Este tiene también la quilla hinchable y nada, vamos a meterle. Bueno, pues está. La verdad que la quilla, así que lo que hay que hacer es centrarla. Y ahora hinchar un poco esto, el suelo, y ya estaría. La verdad que se nota, con la quilla levanta un montón más la proa. Se ve la parte de abajo. Lo cual, pues a la hora de navegar, bueno, luego la probaremos. Llegó el momento, vamos a grabar la botadura. Coge, ayúdame, levanta de ahí un poco, o coge tú. Bueno, pues ya está en el agua. Vaya, tengo que sacar los remos ya. ¿Qué tal? ¿Eh? Bueno, amigos, os vamos a enseñar este fin de semana. Nos venimos para aquí, para el fondeo, aquí a Candás. Y nada, hemos comprado un nuevo dinghy que luego os mostramos. Y nada, aquí nos estamos ya instalando, colocando la comida, las garrafas de agua y tal.
Hemos puesto el barco aquí un poco en la cabecera para llenar los depósitos de agua, que no sé cómo están. Y nada, hace mogollón de calor esta tarde, no sopla, se quedó el viento total. Mirad cómo está la mar. Y nada, ahora os enseño el dinghy, que ya antes ya lo hinchamos y lo preparamos. Ahí lo tenéis. Y hemos traído el dron, así que luego, bueno, hoy ya igual no, pero si no, mañana haremos unas tomas por aquí con el dron. Y eso que estaba guapo el día hoy para volarlo. A ver si luego cuando me vaya al fondeo, a lo mejor lo vuelo un poco. Está la marea altísima, pero esa es la pleamar ahora. Y bueno, el nuevo dinghy, pues contento con él, de momento. La verdad que se nota el suelo este, que lo he comprado con suelo hinchable, y se nota mucha más consistencia que el de tablillas. El otro era de tablillas, y bueno, este son 50 centímetros más y se nota. No lo quería muy grande porque nosotros no tenemos pescantes y llevamos el dinghy en la proa cuando hacemos travesías largas y tal. Así que no sé, igual lo tenemos que deshinchar para poder llevarlo. Mucho calor, ¿no? Habrá que cargar agua un poco, ¿no? Aprovecharé para cargar agua y ya para los dos días que vamos a estar aquí. Va, el fin de semana tampoco va a ser mucho. Nada más que carguemos el agua, ya nos vamos para el fondeo, que estamos ahí. Y luego saldremos a dar una vuelta por Candás, ¿no? Ya, ¿lista? Vaya vida que te pegas en el fondeo, ¿no? Sí, esto lo guardaremos. Nada, déjalo ahí. Bueno, ahora como es viernes, pues vamos a... que quedamos con un amigo, vamos a ir a tomar algo por ahí, ¿no? Sí. Mirar qué puesta de sol, ¿eh? A ver... Se está escondiendo el sol ya, justo por ahí. Aquí vamos.
Bueno, amigos, pues ya veis cómo es la vida del fondeo. Es así de... ¡dura! Es una vida dura. Aquí estamos con nuestro amigo Mario. Y nada, hoy pernoctamos por cambiar el método para calentarnos. Como en el fondeo no hay electricidad y no podemos poner la estufa, pues ponemos el fogón con algo de cerámica encima y templa. Mirad que de noche es. Hola. Haciendo café, ¿no? Bueno, ya está haciendo sol. Está el día así un poco regularcillo. Se roló el viento al oeste. A ver, da nubes y claros para hoy. Ya tenemos aquí las placas. Ya nos están dando las placas 3 amperios casi. Para la tele, para cargar los móviles y la nevera y tal, bueno, pues ya vamos teniendo energía. La verdad que las placas para vivir en el fondeo son fundamentales, ¿eh? Porque si no tienes que estar todo el día arrancando el motor. Al final estás tirando de la bomba de agua, estás tirando de noche sobre todo, que descargas porque enciendes las luces, la tele si la enciendes y bueno, que al final parece que no, pero son muchos pequeños consumos que van desgastando la batería. Si no tienes una manera de ir cargándola, pues complicado, tienes que estar arrancando, tirando de motor todo el día.